Hola otra vez a todos, como siempre, ser bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Navajero Resilience, ¿no? Hoy recibo dos paquetes, he recibido más navajas estos días y voy a seguir recibiendo. Lo que haré será un resumen probablemente al final de la semana con las navajas que he ido recibiendo en esta semana, pero le he querido dar prioridad a este unboxing por el contenido que tiene, ¿no? Contenido importante, contenido que se va a ver en YouTube por primera vez. Vamos a hacer el unboxing. Tengo que agradecer a Gearbest el gran servicio que me están dando últimamente. Este envío ha tardado apenas, no sé, 2 semanas en llegar. Viene con el correo de Holanda. Han mejorado mucho el servicio Gearbest respecto al incidente que tuve este verano con ellos, que no recibí 4 o 5 envíos seguidos. Ya me han solucionado el problema y ya digo que están dándome un servicio últimamente perfecto. Envíos rápidos, precios imbatibles, calidad de servicio. Os tengo que recomendar mucho Gearbest. Vamos a hacer el unboxing del primer envío, correo de Holanda. Y es un envío, ya digo, que le he querido dar prioridad por la importancia que tiene, ¿no? Se trata de dos navajas de ganso, dos de los modelos nuevos de ganso. Uno que es el... nada más en el contenido. Uno de los modelos es el G728 y otro es el G704, un modelo que ya hemos visto en mi canal, un modelo clásico de ganso, pero en este caso en una de las nuevas versiones, que es la versión con las cachas en camuflaje, ¿no? Vamos a empezar por el G704 mismo. Ambos vienen con el estuche, la cajita de lujo de ganso. Vamos a empezar por el G704. Vamos a verlo. Es como veis, lo que digo siempre, la caja ganso tiene otra caja marrón, ¿vale? De color marrón, que no incluye la funda esta, la bolsita de tela de terciopelo. Y bueno, y Gearbest, además de barato, además de buen servicio, pues te lo suele enviar siempre con esta caja, o casi siempre por lo menos, ¿no? Esta es la ganso G704 en la versión camuflaje, con las cachas. Uy, un momento, que se ha atascado aquí, un momento ahí de suspense, se nos ha atascado. Ahí está. Esta es la ganso G704. Bueno, pues esta es la ganso G704 con las cachas en G10 y el motivo de camuflaje militar, la decoración de camuflaje militar en la empuñadura. La ganso G704, que como siempre digo, esta es una de las tácticas perfectas, esta es una de las tácticas puras. Es una navaja que para mí es perfecta, de la que no se puede decir cosa mala, y siempre lo digo de esta navaja y siempre me oiréis decirlo como de la Ontario Rat, como de la Enlan L01. Son navajas tácticas puras, navajas tácticas que no tienen absolutamente ningún detalle que desentone con el resto de ellas, ¿no? Esta es una navaja táctica de muchísima calidad, tiene arandelas de bronce, un bloqueo Axis Lock, una hoja fuerte y un diseño espectacular. Un peso, una contundencia y al mismo tiempo un tamaño contenido. Es una táctica perfecta. Vamos a ver la hoja. Acero 440C. Habitual de ganso, ya sabéis. Y una navaja con un diseño... navaja táctica, ya lo digo, espectacular, táctica perfecta y más táctica que nunca, además con este nuevo diseño militar.
Esta es la Ganzo G704 CA. Que podemos ver en exclusiva y podemos admirar en exclusiva en mi canal. Muy cómoda en la mano, muy buena navaja. Es que hay navajas que de las que solo se pueden decir buenas cosas, lo digo siempre, y bueno, esta es una de ellas, ¿no? Una navaja que me deja sin palabras, que me parece perfecta, que me parece espectacular. Le falta únicamente por poner una pega a una navaja que no tiene ninguna, pero bueno, le faltaría un agujero para poner una rabiza, un cordón fiador, y ahí ya sé que sí que sería espectacular del todo, ¿no? Pero vamos, es la única cosa que puedo decir que mejoraría de esta navaja, porque todo lo demás es tan perfecta que no puedo decir nada, la verdad. Me encanta. Una de las mejores navajas tácticas del mundo, y en este precio y en esta categoría de navajas, indiscutiblemente una de las 3-4 mejores que hay. Vamos a probar qué tal viene el filo de fábrica. He cogido un papel de publicidad. Es más finito que el folio. Más fino que el folio. Y ya veis que no tiene ningún problema, ¿no? Espectacular el trabajo de Ganzo, una de mis marcas favoritas, y con razón. Me quedaría aquí un buen rato hablando de esta navaja, pero bueno, ya haré la review. Vamos a terminar de hacer este unboxing. Ganzo G704. En versión camuflaje, espectacular, espectacular. Me encanta. Vamos a ver la siguiente. La siguiente navaja es el G728, es un modelo de Ganzo de apertura asistida. Ganzo tiene navajas automáticas, varias en su catálogo. Hablaremos de ellas en mi canal. Las navajas automáticas están prohibidas en España, ya sabéis. Así que no las voy a mostrar en mi canal, a no ser que las muestre en fotografías, ¿vale? Y tampoco voy a revelar si me voy a comprar alguna o si me la he comprado, si no, eso no lo puedo decir por este motivo, no son ilegales en España. Pero bueno, sí que os hablaré de ellas. Y ahora vamos a ver la G728, que es una navaja que incorpora apertura asistida, estilo. No es una innovación la apertura asistida en Ganzo. Tiene un modelo, el G720, ay, perdón, el G620 de categoría inferior, de la serie 600, que ya tiene apertura asistida, ¿vale? Este es el G728. De la serie de 700, de la serie de más calidad. Ya veis que viene de nuevo con el estuchito este, con la funda de terciopelo. Y esta es la Ganzo G728, una navaja que aquí la tenéis. Uah, la primera impresión es todavía mejor de lo que me esperaba. Buah, una navaja que esperaba con muchas ganas. Creo que esta es la segunda vez que aparece en YouTube este modelo. Es un modelo que no sé por qué no está vendiendo tanto. No tengo idea de por qué no está vendiendo tanto. Quizá porque Ganzo está sacando muchas novedades, muchas novedades. Lleva una racha Ganzo de novedades impresionante. Está sacando productos a una velocidad increíble. Y bueno, quizá por eso hay algunos modelos que pasan un poco más de largo. Este es uno de ellos. No ha tenido mucho éxito al principio en cuanto a ventas, pero la estoy viendo ahora y tiene un diseño y una categoría de acabados impecable. Me gusta mucho el diseño externo de la navaja, la calidad
es muy alta. Aquí le han puesto una arandela de teflón y otra de bronce. Desconozco el motivo. La hoja se ve centrada, la hoja se ve de buen grosor. Tiene este clip para el pantalón. Muy bonito el clip. Me gusta mucho este clip. Intercambiable. Vamos a ver la apertura asistida. ¿Qué tal funciona? Pues de momento no es que haya salido como un tiro. Ah, amigo. Pues esta es la Ganzo G728. Tiene, como veis, un diseño táctico muy espectacular. Me gusta el detalle del flipper que se alarga para hacernos de guarda. Me gusta mucho ese detalle en las navajas, ya lo he comentado alguna vez. El acabado de la hoja es Stonewash. Tiene un acabado Stonewash muy bonito. El trabajo de la hoja se ve impecable. El acero es, una vez más, 440C. Lo habitual, ya sabéis, de las Ganzo de esta serie. Buen acero. El bloqueo es un liner lock. Se ve bien ajustado. Se ve sólido, se ve duro. Una apertura asistida. No hay juego en la hoja. Los ajustes son buenos. Me gusta esta G728. Está disponible en tres colores: verde y naranja, además de negro. Y el diseño, desde luego, es un diseño táctico muy bonito. El grip es muy bueno. El G10 ofrece un agarre muy bueno, buena textura. El tornillo en el eje tiene un diseño, como veis, peculiar, que no había visto hasta ahora en ningún Ganzo. No sé si lleva para llave Torx. Sí, es Torx, ¿vale? Lleva estos puntitos decorativos, pero en el centro es un tornillo Torx, ¿vale? Es para una llave Torx. La apertura no la veo, no es tan rápida como, por ejemplo, el Speedsafe de Kershaw. No es una apertura tan rápida. Llevará seguramente una barra de torsión. No se ve ningún muelle, llevará una barra de torsión, igual que Kershaw. Habrán copiado el Speedsafe. Pero no va tan rápido, ¿eh? Bueno, sí, no va lenta la apertura, pero no es tan rápida como el Speedsafe. Me da la sensación. Vamos a ver qué tal el filo. Me imagino que es impecable porque Ganzo trabaja los filos muy bien. Pues sí. Muy bien el filo, no tan perfecto como en las G704, pero en este papel, que es bastante fino, pues muy bien. Ya digo que el papel este de publicidad es más fino. Si probamos con un folio, vemos como no hay ningún problema. Y esta es la Ganzo G728, segunda vez que aparece en YouTube. Ya haré también la review. Mi intención es ir mostrando en mi canal todas las novedades de Ganzo. Las iremos viendo en mi canal según las vaya comprando. Bueno, pues de momento voy a dejar aquí
el unboxing. Me queda pendiente el otro paquetito. El caso es que se me ha hecho un poco tarde, tengo algo de prisa. Ganzo G704 en versión camuflaje. Esto es lo que os voy a mostrar por ahora. Espectacular esta ganzo, ¿eh? Hay otra versión de la ganzo G704 con un acabado Stonewash en la hoja. Intentaré también hacerme con una de ellas en cuanto me sea posible. Y la G728. Ganzo de apertura asistida con un diseño ideal para la defensa personal, para el uso táctico. Muy bonita, muy atractiva. Ligera. Un acabado Stonewash muy bonito. Esto es lo que os voy a mostrar de momento. Terminaré de hacer el unboxing y subiré un vídeo, ya digo, con todas las navajas que he recibido durante esta semana, que es mucho material. Haré un resumen al final de la semana y os lo ofreceré en mi canal. De momento estas dos, excelentes las dos. Os recomiendo cualquiera de las dos, me parecen muy buenas navajas. Ganzo se ha convertido por derecho propio en una de mis marcas favoritas. Y bueno, mi intención es seguir ofreciendo en mi canal pues todas las novedades que esta marca vaya incorporando. Hasta próximos vídeos, me despido ya por hoy. Soy Navajero Resilience para agradeceros vuestro seguimiento. Un saludo a todos y hasta mi próximo vídeo. Hasta pronto.